Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Buenos días, amigas. Vine a traer al Ángel a la escuela. Es el último día de escuela antes de las vacaciones. Es pijama day. Walking Dead. Y él tiene desde Walking Dead. Bye, papi. Bye, love you. Love you. ¿Me hablas, eh? Okay. Buenos días, amigas. Papá. Bye. Love you. You too. Careful. Bien loquito el Ángel. Ahora después de escuela, o sea, ir a la librería, me dijo que si podía ir un ratito ahí con sus amigos. Y le dije que sí. Un ratito y que lo quiero antes de que oscurezca. Porque ahora ya ven que está oscureciendo bien rápido. Así que ojalá llegue antes de que oscurezca. Ok, al ratito nos vemos, amigas. Me voy a dormir yo creo otra vez. Ok, amigas, ya me hice mi cafecito. Saludcita. Yo era de ponerle a mi café 2 de azúcar, 1 de café y 2 de crema. Pero como que no me sabe el azúcar. Solo tuve que poner 3 de azúcar. Pero apenas me sabe y no soy muy de tomarme mi café dulce, muy dulce pues. Pero sabe, bueno. Déjenme traigo el tripié para ponerla en la mesa mientras, para que vean cómo edito. Ok, amiga, se lo doy en edito de volada. Voy a dar una manita de gato para cuando se levanten Pollo y Leo, irnos derechito a las tiendas o la tienda. Para los regalos, ya se está guardando el blog. Ya yo también ya vi unos poquitos blogs. Así que me voy a dar una manita de gato. Aunque todavía estoy cansada porque ya me dormí como a las 2 de la mañana y me levanté a llevar al Ángel a la escuela y desde ahí no me he vuelto a dormir. Y creo que ya no voy a dormir. Así que déjenme voy una manita de gato y nos vemos ahorita. Te deseamos pura felicidad y un próspero año nuevo. Edna Morales y Nosotros los Chilos. Ok, amigas, ya me cambié. Me puse esto nomás para andar aquí en la casa. Voy a hacer desayuno. No quiero, pero tengo que. Ok, nos vemos ahorita, amigas. Amigas, aguanto muy poquito con los contactos ya. Miren, ya me cansaron, ya me los quiero quitar y apenas llevo como una hora con ellos. Déjenme ver qué pedo con eso. Ok, vamos por Ángel, amigas. Está en la librería, me habló que fuera por él. Leo. Hola, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿dónde vas? Oh, ok. Por Ángel y a la tienda, dice. Se me mira bonito el make-up. Más este ojo, este no. Es que este está diferente, ¿sabes cómo está? Se van a cortar el pelo estos tres.
A ver si no está muy lleno. Ya se los cortaron. Ahí está Pollo, bien cortadito ya. ¿Leo? Ya la cama. ¡Leo! Ya la cama. ¡Miren qué guapo! ¡Ay! Y vino el papá del Ángel por él. Mientras le cortaban el pelo, llegó su papá y se lo llevaron. Pero también quedó bien guapo mi negrito. Voy a agarrar un chacachaca. ¿Saben qué es chacachaca? Son unos dulces de tamarindo que vendían en Mexicali y yo tenía mucho sin ver. Y ahorita los miré y pues se me antojó. Ok, amigas. Estos son los chacachacas que les digo. Mira. Están bien buenos. ¿Quieres esto? Y a mí. Mira. Estamos aquí en GameStop. Ahí está el Pollo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos. Andamos de compras. Miren cómo se me hizo el labial. Bueno, no se viera tan mal en la cámara, pero se me escarapeló todo. No agarro. Sí, se va, ¿no? Andamos aquí agarrando ya los regalos que nos hacen falta. Y como pueden ver, está lleno de gente por todos lados. Donde quiera que voltees para un lado y está las niñas larguísimas. Les comentaba que hicieran sus compras con tiempo y mira dónde andamos nosotros. Pero bueno, es parte de, ¿no? De lo que viene siendo las compras de última hora. Amigas, buenas noches. Ya llegamos a la casa, compramos poquitos regalos para el Ángel y León. Nos falta nomás una mochila para Leo de Ladybug que quiere. O sea, ya no nos falta eso mañana. Me voy a poner a ver una película que se llama Elf con Leo, porque vamos a tomar hot chocolate y vamos a ver una movie él y yo. Porque es Christmas y allá está el arbolito, ya le compramos su estrella. Miren, amigas, ya le compramos la estrella bien bonita. Sí, mi amor, tú me dijiste, mamá, compra la estrella. ¿Y qué crees que hice? La compré. Bueno, entonces dejen agua, eso también tengo hambre, no he comido. Voy a ver qué como. Saludos, amigas. Amigas, buenas noches. Estoy viendo una película que siempre no vi la que les dije, Elf. No la tenían en Netflix. Yo pensé que sí porque hasta busqué en Google y ahí decía que la podía ver en Netflix. Está Leo. El Pollo se fue a tocar. No sé si ya se les había dicho. Miren cómo se me hizo bien feo el labial. A lo mejor porque me lo puse varias veces porque... Primero me puse de otro, no sé si en el video se ve o se va a ver, no sé. Pero primero me puse de otro labial y después no me gustó y me encimé a lo mejor por eso se me hizo así. Pero bueno, les quería decir que hoy estuve pique y pique con el Pollo. Ahora en todo el día desde que amaneció, lo primero que salió de la boca fue mal, o sea. Hi, aquí está mi mamá, porque está mi mamá. Exactamente, aquí estoy yo. Yo y él somos compañeros porque siempre estamos juntos, él y yo. Siempre, ¿verdad, pa? Siempre, todos los días, él y yo estamos juntos. ¿Verdad, papi? Anyways, quería ir con él a comprar los regalos. Leo, estoy blogueando, respeta. Quería... Te voy a pegar. No estoy jugando, te voy a mandar a dormir. Quería pues ir a donde les dije ahorita, a gusto con él y felices como novios, porque hasta mi mamá nos cuidó a Leo y ya ven que casi él y yo no salimos solos, siempre estamos con los niños o más bien con Leo, porque Ángel nunca quiere ir a ninguna parte con nosotros, pero siempre estamos pues con Leo, nunca estamos solos, nunca, o sea, necesitamos ese momento de novios, ¿me entienden? Entonces fuimos a la tienda y Pollo lo único que estaba haciendo es que si no ha llamado el niño y, o sea, me la pasé mal comprando los regalos, me la pasé molesta, me la pasé, no sé, que me hubiera ido sola porque él se iba a quedar primero aquí con el niño y le dije pues de que mi mamá lo cuide un ratito y luego ya después dije no, pues para no ir sola, que vaya el Pollo conmigo, ¿no? Entonces ya le dije, ah, cómo no, vamos a ir y todo, y ni nos hablamos casi.
Estamos cada quien con su cara y... Ya se fue a tocar. Ya según mañana otro va a ser otro día y va a ser un día mejor. Así que eso espero, porque ahora tenía planeado antes de que se fuera él a tocar, quería hacerlo el tag de... ¿Cómo se llama ese tag? El de... ¿Quién es más probable que...? No sé si ya lo hicimos, pero lo quería hacer de todos modos. ¿Quién es más probable que...? Y pues ya se fue a tocar y ya no hicimos nada, ya no hice nada. Ay, descansa, la rutina diaria, o sea... Me cansa. Ayúdenme, amigas. Pero bueno. Ese es mi trabajo y el trabajo de él, me imagino, o no me imagino, es pagar todo. Pero no sé. ¿Qué opinan? Christmas. No sé. Bueno, pues, amigas, nos vemos, pues. Buenas noches, amigas. Les queremos mandar saludos a todas las que nos comentaron ayer. Tú empiezas, ¿ok, Leo? Ok. Ok, di. Saludos para Yuri91. Para Areli Rivera. Para Areli Rivera. Para Adriana Chávez. Para Adriana Chávez. Carmen Romero. Carmen Romero. María Morales. María Morales. Y para Cristina Sunshine. Y para Cristina Sunshine. Muchas gracias por comentarnos, amigas. Esperamos sus comentarios otra vez mañana. Y les agradecemos mucho por habernos comentado y por dar su like y por vernos. ¿Verdad, Lu? Diles gracias por vernos. Gracias por vernos. Nosotros los chilos, dile. Di, nosotros los chilos. Nosotros los chilos. ¡Yay! Ahora rejunta el control y las pilas. Ahora ¡cálmate, cabrón! Es bien carrilludo, Leo. ¿Bonitas horas de llegar? ¿Por qué eres así, mamá? Y acá Leonardo sigue despierto esperando a su papá. Yo te ayudo a abrirla. Así no la abro. ¿Puedo con mis lentes? Sí, con los dientes no, porque se te caen tus dientes. Cuando estés grabando, si la haces así, se te caen tus dientes. ¿Cómo se ve mi camisa? Se ve muy bien. ¿Para mandar para los muchachos, ¿ah? Mamá, ¿les gustó a los muchachos? Mira, ahí está. Buenas noches, amigas. Oye, ¿qué? ¿Y le vas a hacer cookies y leche a Santa? No. Sí. No, él tiene en su casa. ¿Él tiene en su casa? Sí, porque no compramos cookies. ¿No, verdad? No, mamá. No. Yo creo que el chocolate no va así. ¿Quiere que le salga? Porque yo tengo allá... en cocina.